Yo me llamo Elvira Raquel Santillán de Dillon, más conocida por Beba Dillon, que así figuró como abuela cuentacuentos. Y soy la madre de Gastón Dillon. Y mi hijo, bueno, desde el año 80 que no sabemos nada de él, porque volvió de México con la contraofensiva y es posible que lo hayan matado, según pensamos, porque el que no aparece es porque lo mataron, ¿no? Es el caso de él. Lamentable porque era joven y como todos, buen chico, trabajador. Y justamente si las madres ahora estamos haciendo una labor que era la que hacían nuestros hijos, ¿viste? No vamos a las villas miserias, pero usamos el salón para llevar a los chiquitos, contar cuentos, en fin, introducirlos un poco así en la lectura, que es tan importante, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, mira, para comenzar, ¿qué recuerda de aquel 24 de marzo de 1976, cuando se presentaba el golpe? Sí. Y de lo que era previo ya del gobierno de Isabelita? Sí. Lo que recuerdo que todo el mundo, incluso nosotros también, en parte estábamos conformes de que se terminara la Isabelita, porque estaba, como ustedes recuerdan, quien estaba al lado de ella, ¿no? Pero la verdad es que cuando vimos a la Junta con estos tres energúmenos, porque otra cosa no puedo decir, fue terrible y dijimos, acá va a pasar algo, ¿eh? ¿Y va a pasar con quién? Con los jóvenes, como siempre. También cayeron algunos viejos, pero en general ellos reprimían a los jóvenes, ¿no? Había que reprimir a las flores, porque sí, para que no dieran fruto, en sentido figurado es así. Así que ese 24 fue una cosa, qué sé yo, no les podría decir. Fue como siempre, marchas militares, esas cosas, a las que ya estábamos medios acostumbrados. Ustedes no han vivido esa época, pero era una época de cambios de gobierno, militares, bueno. La vuelta de Perón también trajo lío, qué sé yo. Siempre hay lío en este país. Porque somos, los argentinos, hemos, pienso yo, ¿no?, heredado mucho del individualismo de los españoles que nos colonizaron. Ustedes van a España y cada español es un futuro gobernante que está en contra de lo que está haciendo el que está arriba, siempre es así. Y con nosotros pasa lo mismo, somos muy indisciplinados. Pero nunca pensamos que iba a ser tan serio, que iba a haber tantas muertes y desaparecidos, copiando, como copiaron los militares, lo que hicieron los nazis, con aquel decreto de bruma y niebla, o noche y niebla creo que era, donde había que desaparecer. No sabían dónde estaban y ese era el castigo para que la gente se sumara al nazismo, ¿viste? Todo fue una copia, la de los militares. Ya lo sabemos eso. Yo creo que lo saben todos. Ya que estamos. ¿Lo de ahora qué crees que te diga? ¿El 24 de ahora? No. Ah, ya está, porque es la ronda. Vamos haciendo el recorrido cronológico, así que él va viendo hasta que vamos a llegar. Pasamos de ahí y vamos haciendo todo el proceso. ¿Recuerda usted, Elvira, en esos años, a qué se dedicaba usted, dónde vivía, con quién vivía? Ah, sí. Sí, estábamos en La Plata, habíamos estado mucho tiempo en el interior, en la ciudad de Dolores. Allí yo llegué a ser la directora de la escuela normal, empezaron a estudiar mis hijos y mi marido allí era juez, llegó a juez de la Cámara en Dolores. Yo siempre fui abogado y profesora, como profesor ejercí y como abogado también. Así que tengo una larga carrera de docente y también en tribunales, he trabajado nada menos que en tribunales penales de La Plata, con lo que eso significaba en tiempos en que había poquísimas mujeres, ¿no? Tuve experiencia en todo eso, y sobre todo cuando hubo una rebelión en la cárcel y demás. Bueno, pero mi hijo vino acá a hacer el secundario, mi hija la primaria todavía, y estaba contento, él extrañaba un poco, porque en Dolores se vive muy bien, hay mucho campo, en ese tiempo, estoy hablando de casi 40 años atrás. Pero acá hizo amigos enseguida, estaba muy contento. Él era amigo de todo el mundo, de todo el mundo, era un ser humano muy especial. Y bueno,
acá estudiábamos, teníamos una vida normal, hasta que apareció esto. Y recuerdo que una vez, tengo muchas anécdotas, ¿no? Una vez, ya había empezado el proceso, mi hijo viene corriendo, abre la puerta y me dice: mamá, mamá, ¿sabés lo que me pasó? ¿Qué? De un coche bajaron, me pusieron contra la pared y entonces me empezaron a palpar si tenía arma y me pidieron documentos. Y como él había ido a hacer un mandado a la vuelta, nos llevó documentos. Y uno dijo: che, ese es el hijo de la directora, déjalo. Y así se salvó. ¿Viste? Qué épocas, ¿no? ¿Y recuerda vida en esa época? ¿Cómo era, digamos, el movimiento estudiantil, la militancia? Sí, sí, porque mi hijo militaba, estaba en la UES, ¿viste? Había mucho fervor entre los estudiantes. Y sobre todo el fervor de los secundarios era contra las injusticias, como siempre. Así que los chicos que faltan hoy en día, sobre todo dos de ellos, porque venían más a mi casa, estaban en la UES. Y lo que hacían era pintar paredes a la noche. Eso era todo lo que hacían, no hacían otra cosa. No eran chicos que anduvieran con armas, eran adolescentes, ¿viste? Pero eso sí, se arreglaban muy bien, recogían diarios, en los diarios pintaban, los ponían en las paredes. Cuando uno se levantaba veía todo lleno de todo lo que habían hecho ellos. Solamente eso hacían. Así que no eran ni criminales, ni asesinos, ni nada. Y bueno, y esa marcha famosa de el boleto escolar. Yo recuerdo que mi hijo vino desesperado a verme al tribunal y me dijo: mamá, se llevaron preso a fulano y mengano. ¿Qué podemos hacer? Y nosotros, ¿qué podíamos hacer? Habeas corpus, y no los contestaban los habeas corpus. Y había jueces que ni se ocupaban. Y vino después una madre de los chicos que venían acá y me dice: he hablado con un comisario, ¿a usted le parece que va a hacer algo por mi hijo? Yo me daba cuenta que no iba a hacer nada, pero ¿qué le iba a decir a la pobre madre? Él me dice, me alienta, dice que mi hijo va a aparecer. No apareció nunca, ni hasta el momento. Fue momentos muy terribles. Yo me acuerdo que andaba por La Plata y decía: ¿por qué vivo en esta ciudad? No puede ser, ¿viste? Caminaba y no sabía qué te podía pasar y había allanamientos. Hubo un allanamiento acá al lado de mi casa porque vivían estudiantes, en ese momento no había nadie, ¿viste? Y eran cosas muy feas, veía sangre en la calle. Bueno, fue muy doloroso, todo el proceso fue así, ¿eh? Muy doloroso. Usted nos decía de la desaparición de su hijo, ¿cómo fue el momento? ¿Recuerda esa vez que le dijeron que su hijo no apareció? No, ¿qué sabe de la desaparición? No, de su hijo? Porque la organización a la que él pertenecía me venía a preguntar a mí dónde estaba mi hijo. Mirá qué linda organización, Montoneros. Me gustaría tenerlo cerca, mirá todos. No, a él lo mandaron, cuando yo hablé con alguno de los jefes, para que se reintegrara a la vida civil. Sabiendo que los espías estaban en México, que en la frontera los esperaban. Sí, sí, él vino a reintegrarse. Si le tocaba, yo digo, esto es la ruleta rusa, si le tocaba, le tocaba. Y le tocó, indudablemente, ¿viste? Yo tuve datos por medio de los antropólogos, que son gente maravillosa. Ellos me dijeron, el día que entró al país, me dijeron que entró a Campo de Mayo, y en Campo de Mayo había estado una muchacha que era de prensa de Montoneros y que vivía en España, y yo tenía que ir a España, así que la fui a ver, tampoco sabía nada. Nadie sabe nada, ¿viste? Es terrible eso, ¿eh? Y el jefe inmediato de él tampoco vino a preguntarme a mí. ¿Qué sabes? Yo no, ustedes tienen que saber a quién lo mandaron, por qué lo mandaron. No, no saben nada, ¿viste? Jugaban con la vida de los jóvenes. O sea, hasta el día de hoy no sabe completamente cómo desapareció. ¿Y en algún centro, sabes si estuvo en algún centro? No, tampoco. Sé que estuvo en Campo de Mayo. Cuando yo fui a declarar a Buenos Aires en una causa, dije eso, el día que rastré en Campo de Mayo, a lo mejor aparecen rastros de él. Y si no, sé que de Campo de Mayo y lo llevaban en avión para tirarlos al río, ¿no? ¿Qué sé yo? Por eso dije, el día que yo me muera, quiero que mis cenizas vayan allí, al Río de la Plata. Pues sospecho que fue eso, no sé nada. No sabemos, no te dice. Bueno, ¿cómo era su hijo en esos tiempos anteriores, ¿no? Sí. Mira, yo hice una semblanza en huellas de la universidad, ¿no? Era un chico muy alegre, muy activo. Tenía muchos amigos y además era muy generoso.
pero muy de chiquito era generoso. Él tenía un caramelo y le daba a la muchacha la mitad, si era uno. Siempre fue así, ¿eh? Naturalmente así. Y después, claro, se hacía de amigos porque siempre estaba de buen humor, hacía chistes, siempre macañando, como le decía yo. Inventaba cosas, así, muy, muy alegre. Y lo rodeaban mucho los amigos, por eso, ¿no? Porque era así. Pero siempre tuvo sentido de lo que es la justicia y la solidaridad. Como todos esos chicos, mi hijo no era la excepción. Entonces él trabajaba en Villas Miserias y llegó a trabajar con un cura del colegio este que está cerca acá. Yo no me sale el nombre. Bueno, no me sale. Un cura de acá cerca, de una iglesia de acá nomás, de la Diagonal. Trabajaban ellos, los chicos, sus amigos y el cura. ¿Y qué hacían? Tiene algunas fotos por ahí que yo he rescatado donde él no aparece, pero están los chicos jugando al fútbol. Y por la facha de los chicos se ve que eran de una villa, ¿viste? Y les enseñaban a leer y escribir. Es todo lo que hacían. No hacían otra cosa, ¿viste? Por eso yo digo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacían ellos. Buscar de levantar, ¿viste? A los niños, a los grandes, y seguir, qué sé yo, sembrando y sembrando para que la gente tenga cabeza, sepa elegir, sepa lo que es la democracia, ¿viste? Mi materia siempre fue instrucción cívica, así que te imaginas que enseñaba todo eso, la Constitución. Eran tiempos terribles porque yo enseñaba el artículo 18 y se levantaba un alumno y me decía: ayer entraron a mi casa y se llevaron a mi hermana. Y profesora, me decían, no había nada, ¿eh? El juez no dijo nada, no había nada, venían los militares nada más. Entonces vos estabas enseñando algo que se contraponía a la verdadera realidad. Y yo les hablaba de la realidad a los chicos, nunca oculté nada. Yo creo que hay que saber toda la verdad siempre, ¿viste? Lo que vivíamos, estaba prohibido nombrar a Perón y Evita, yo lo nombraba porque hablaba, no es que fuera peronista, pero hablaba de lo que había hecho Perón, del partido político, lo que era una masa, lo que era, qué sé yo. Todas esas cosas las decía, mira. ¿Me haces hablar? Bueno, digamos que era cotidiano, ¿no? Que su hijo hable de política acá en su casa. Y sí, que sí, también sí. Lo sí, sí. No compartíamos sus ideas. ¿Cuál es el proyecto que él tenía? Por ejemplo, ¿qué pensaba de él? Él quería cambiar todo. A justicia. ¿Viste? ¿Por qué hay chicos pobres? Eso desde que era chiquitito. Yo lo comento ahí en el libro ese de Huellas, que tenía 4 o 5 años cuando un día me dice: mamá, ya sé que son los pobres, porque no entendía que era ser pobre. Pobres son los chicos que no tienen zapatos, me dijo. Eso me quedó para toda la vida. ¿Y sabes por qué? Porque al lado habían llegado unos inundados que los refugiaban en Dolores, al lado de nuestra casa, y veía que los chicos no tenían zapatos. ¿Sabes lo que hacía? Los llevaba a mi casa, abría la heladera y les daba de comer lo que hubiera. Era así, él era muy desprendido, ¿viste? Y los buenos son los que faltan, justamente, ¿viste? Y él había empezado una carrera como medicina y no sabía, derecho a medicina. Le digo, oh, y las dos tienen que ver con el ser humano. Bueno, probó medicina, estaba chocho de la vida con medicina. Hubiera sido un médico generoso. Y bueno, los militares decidieron otra cosa, ¿viste? Por eso uno no los quiere. ¿Cómo fue la vida de su familia, de usted, después de la desaparición de él? ¿En qué cambió? Sí, pensábamos que iban a venir acá y que se iban a llevar a nuestra hija, que nos iban a llevar a nosotros. Bueno, mucha gente nos ayudó. Y a él sí, lo llevamos a Buenos Aires. Pero él quería irse del país y quería ir a México, donde estaban los otros compañeros. Y entonces lo mandamos a México, a casa de un amigo. Y bueno, allí, viste, militó, se organizó, lo visitamos. No, pero él estaba muy seguro de sus ideas. Ya estaba resignado en lo que le pasara, pero él quería ser un soldadito, ¿viste? Que iba a bregar por lo mejor de su país. Sí, la vida nuestra muy triste, como te imaginas. Vivíamos esperando una carta de él, que venían, ¿eh? Las cartas venían, un llamado telefónico, pero fuimos dos veces a verlo. Y bueno, estaba bien, trabajaba, pero militaba. Porque ahí se reunían, los montoneros se reunían, ahí tenían una casa incluso. Llegaron a tener una casa. Así que bueno, mucha gente viajaba allá y nos traía cartas también de él y le mandábamos. Triste, porque se te vaya un hijo que no sabes qué le va a pasar. Más triste que hay, ¿no? ¿Cómo
Bueno. ¿Y recuerda, digamos, el momento cuando él vuelve de allá para acá? Para el país. Y no, porque nos había hablado por teléfono y nos dijo que había una reunión muy importante y que de esa reunión iban a decidir, él iba a decidir su destino. Sería la reunión donde proponían que vinieran, calculamos nosotros, y después nunca más. Así que sabemos que fue en el año 80. Ya te digo, los antropólogos me dijeron mayo del 80. ¿Viste? Yo digo, ustedes saben esas cosas. Por papelitos, tienen papelitos, uno le alcanza un papelito, otro, sabían por qué frontera habían entrado. Los antropólogos saben todo, es increíble, ¿eh? Una maravilla, y además trabajan. Así que fue así, no sé cuándo volvió. Una vez. No, sí, volvió una vez, sí, una vez volvió, es cierto. Volvió, claro, clandestinamente, ¿viste? Cuando hubo un partido en Estudiantes, no sé qué pasaba en Estudiantes. Sí, sí, hicieron conexiones con la radio de ellos, una sola vez, y esa vez lo vi. Pero estaba tan seguro de que todo iba a ir bien, que no iba a pasar nada. Vino y se volvió a ir de nuevo. Lo habían mandado también. Mirá vos, en plena dictadura, ¿eh? Y bueno, en el 80 todavía había dictadura también. Sí, pero sobre todo los marinos, me decía él, estaban tan organizados que tenían en México, ¿no? Tenían infiltrados que pasaban los datos. Me decía eso de los marinos. Espero que sea cierto, no sé. De todas maneras, infiltrados había y a los chicos que iban entrando los agarraban, así que eso era cierto, ¿no? ¿Recuerda alguna anécdota de él, con usted, con su familia, con algo que le haya quedado? Sí, miles, mira, de anécdotas, porque era terrible también, ¿viste? Me acuerdo que una vez... Sí, te cuento una nomás, de muchas tiene. Él tenía grandes amigos y tenemos nosotros en Mar del Plata. Entonces la amiga mía de esa casa trabajaba en Serenil. Serenil era un centro de rehabilitación para chicos lisiados. A Serenil llegó un muchachito de Salta que había tenido parálisis infantil, no podía caminar, no podía pararse, tenía que estar en una camilla. Lo atendieron también y esta señora amiga mía era kinesióloga y trabajaba en Serenil, ¿no? Y entonces consiguió que el chico pudiera sentarse. Como mi hijo iba a los veranos ahí, se hicieron grandes amigos. Y parece que, porque me lo ha contado él después, este muchacho, que lo adoctrinaba en política a mi hijo. El asunto es que aprovechaban la silla de rueda del chico, él y los amigos, para entrar a todos los santos que podían. Y me contaba después eso, ¿no? Después me lo volvió a contar este chico. Entonces, correteaban con la silla de ruedas, había un partido, acá había un lisiado, acá había un lisiado, y él iba atrás, yo manejo la silla, decía mi hijo. Bueno, pasen por acá, vengan acá. Eso lo hicieron infinidad de veces y se divertían como locos. Y el chico feliz, porque lo hacían pasear por todos lados, ¿viste? Esas cosas así, esas diabluras. Era muy común eso en él. Ese chico se casó, vive en Salta, y a su hijo le puso Gastón por mi hijo. Y el chico le dijo, papá, ¿por qué me pones ese nombre? Y le dijo, cuando seas más grande, te voy a mostrar a los padres y te voy a explicar por qué te llamas Gastón. Porque lo adoraba, claro, porque era tan amigo de él, ¿viste? Y bueno, esas cosas. Luego de su desaparición, ¿cómo fueron los primeros pasos que usted dio en cuanto a la lucha, la búsqueda de...? Me acerqué a las madres enseguida, ¿viste? No había otra. No podía ir ni a las comisarías, no podía ir a ningún lado. Sí, me acuerdo que en un momento dado, yo todavía estaba en tribunales, íbamos a viajar y queríamos llevar a nuestra hija, tenía que sacar el pasaporte, y uno de la federal me dice, y no le salía el pasaporte. Me dice, y señora, ¿su hija no habrá estado en la UES? ¿Por eso no le sale el pasaporte? Porque todos te basureaban. ¿Viste? Como esto era un régimen militar, cualquier cabito, ¿viste? Cualquier... Mi hija en la UES, que en la primaria estaba mi hija. ¿Qué UES? ¿Viste? Por eso te digo, era terrible. No, preguntar nada. Yo me acerqué a los antropólogos
y me acerqué a las madres, ¿viste? Para empezar a trabajar con ellas, sabiendo de que no iba a conseguir nada. Y fui a cuanto juicio me pidieron a declarar y demás también, ¿viste? Fue muy feo. Y esos primeros encuentros con las madres, ¿recuerda dónde eran? Sí, sí, en La Plata, sí, sí. Sí, sí, yo me acerqué a La Plata y justamente di con Adelina. Y le dije, mira Adelina, yo no tengo ni pañuelo ni nada porque mi hijo hasta el 80 vivía, yo no he estado con ustedes en Plaza de Mayo, no he venido tampoco acá. De ninguna manera, has perdido a tu hijo, vení para acá, me dijo Adelina. Te pones un pañuelo y venís con nosotras. Ese fue el recibimiento que tuve de Adelina, ¿viste? Me dijo, no importa, lo tenés que usar al pañuelo. Digo, a mí me da no sé qué, ¿viste? Porque yo no estuve en las primeras. Siempre las admiré, por supuesto. Pero mal podía ir a hacer la ronda si mi hijo estaba vivo. Bueno, y fue así con Adelina. Y ahí me quedé. Así que Adelina fue una referente de todo lo que hacían. Conversábamos mucho, ¿viste? Seguimos la amistad, por supuesto, ¿no? Una luchadora de primera, esa Adelina. De primera. Elvira, hay una parte que me está faltando. Usted habla de que en el 80 la contraofensiva viene y ahí es cuando le sucede. Sí, lo suponemos, todas suposiciones. Claro, pero ¿en qué momento vos te enterás? ¿Cómo fue que vos te enteraste que porque había entrado al país y que había desaparecido? Esa partecita, ¿en qué momento? Para que vos hagas reclamar, sí, hubo un antes y un después, hubo un momento, sí, que fue un, sí, quiebre. Viendo a uno de los. Ah, sí. Sí, sí, viendo a uno de. No quiero ni dar nombres, ¿viste? Porque yo no los odio, mira. Pero los mandaría a todos a la cárcel de Olmos, que la conozco bien. Uno de ellos, de los dirigentes, me dijo: ¡Ah, vino, claro! Vino de México para acá, lo que te dije. ¿A qué? Y bueno, a volver a la vida civil, total, era reincorporarse a la vida civil. Ahí me entero yo. Y entonces esa era la contraofensiva, lo decía todo el mundo. Este dirigente no me lo dijo, pero era así. Yo tenía ganas de bofetearlo, ¿viste? Porque así, claro, sí, un chico así, sí, un chico así, nada, sí, yo lo conocí, claro. Sí, sí, me dijo. Ahí. Bien, bien. Y volviendo, digamos, a lo que era su permanencia en Madrid, digamos, ¿cómo eran esos viajes de La Plata a Plaza de Mayo? No, yo no iba. No me tocó nada eso. Ni después tampoco, todo se hacía acá. No, yo no he ido para ahí. ¿Y recuerda algo que le hayan comentado a otras madres de cómo era la situación de ella cuando iban a la Plaza de Mayo? Pero sí, claro, ¿cómo no van a comentar? Sí, lo que sufría, el miedo que tenían también, ¿viste? De que tomaran, que le pasaron lo de Azucena, ¿viste? Sí, todo eso lo comentan, lo seguimos comentando todavía. Reunirnos es un poco doloroso porque todas recuerdan, ¿viste? Ayer hablaba por teléfono una madre conmigo y a raíz de todos estos actos, ¿viste? Realmente empezás a pensar y a pensar y lo habrán torturado a mi hijo, o lo mataron, lo tiraron al río, querés saber. Y todos se sienten mal. Y esta madre me decía, todos los días sueño con mi hijo. Y es cierto, ¿viste? Yo sé que hay que estar, nos cuesta, ¿eh? He ido casi todos los actos yo. Yo sé que hay que estar. Porque, viste, hay que seguir peleando, recordando, ahora son los jóvenes que tienen que seguir. Tal cosa pasó, que no se vuelva a repetir. Te digo más, en el Salón de las Madres, están todas las fotos, no sé si ustedes han ido, las fotos de nuestros hijos, no están todos, están los que sabemos. Entonces ese salón es como si fuera un cementerio. Y yo dije, no tiene que ser un cementerio, vamos a hacer una cosa. Llamamos a los chicos, la municipalidad nos manda a los de la escuela de municipales y les contamos cuentos. Y yo les cuento un cuento donde hablo de un, como abuela, ¿viste? Abuela cuenta, de un mandón de la China que era así, que no quería a los jóvenes, que tenían que dedicarse nada más que a plantar arroz y que no quería que se cortaran la trenza y que qué sé yo, cosas así que decía el mandón. Y les digo, en nuestro país pasó lo mismo, hubo tres mandones y pasó tal día. Y un nene una vez me dice, entonces con lo que no estaban de acuerdo me hizo así. Y yo le dije, sí, yo creo que tienen que saber, ¿viste? Los pedagogos en general están de acuerdo, porque hay chicos de 3 a 10, 11 años, tienen que saber lo que pasó. Yo estoy con que hay que contar la verdad, se le he contado a mis nietos también, al nene sobre todo.
¿viste? Para que no vuelva a pasar, no podés estar distraído en este país. Los militares en cualquier momento que Estados Unidos resuelva, vuelven. Ojo. Y la gente que se opone, que no sabe por qué, es gente que va a contribuir, ¿viste? A que esto ande mal. No sé. Te voy a acomodar el micrófono un poquito mejor porque me está chocando con las perlitas. Ahí arriba está. Justo lo tengo en contacto de abajo. ¿Qué tengo que seguir, chicos? Ya nos quedamos. Ah, ya nos queda poquito. Ya terminé. Hablé, ¿eh? Sí, sí, voy a cerrarla. No, no, está muy bien. En La Plata, digamos, una consultita yo te quiero hacer. Sí. Cuando te incorporas en la organización Madres acá en La Plata. Sí, en La Plata siempre. ¿Tenías sí. miedo? No, no. ¿Miedo? El que ha perdido a su hijo, ¿a qué puede tener miedo? A perder otro hijo. Mi hija, por suerte, vive en Francia, así que no. Ningún miedo. No, no. Sinceramente, no. Además, te digo, yo en la cátedra he dicho siempre lo que he tenido que decir. Eso de que te controlaban, no. Cerrar la puerta. Y con mis chicos todavía me recuerdan mis alumnos, ¿viste? Marta Bedio fue alumna mía. Mirá vos. ¿Y en la cátedra, cuando vos decís que tu hija vive en Francia, tiene que ver con esta situación? No, 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 no. Ella siempre quiso ir a Francia porque es bailarina, ¿viste? Y quería estar allá. Pero se fue hace 10 años. No, no. No fue por eso. Y vive allá, se casó allá. Y viene de vez en cuando, vamos nosotros. Sí, no. Nada que ver. No, si ella era una criatura cuando el hermano estaba. Se llevan varios años. Algo más. Sí, ¿cuál es el lugar de encuentro que en La Plata, el lugar donde se juntaban ustedes para organizarse y resistir, digamos? No, no, yo... ¿las madres? Y a mí me ha tocado ir a la plaza, casi siempre en la plaza, ¿viste? Ahora tenemos que el intendente asumió y prometió un salón para las madres y dio el salón. Entonces nos reunimos ahí en ese salón, que está en el pasaje de Dardo Rocha, en el primer piso. Y si no, en casas de madres nos reuníamos. ¿Entendés? La que tenía más comodidad llamaba. Sí, sí. Pero ya te digo, es... ¿Y los temores a que...? No, no. Yo no sentí... No. Porque cuando has tenido una pérdida que te afecta tanto, ¿viste? Porque un hijo se te va y es una herida que no se va a cerrar nunca. Nunca nos vamos a olvidar. Entonces, ¿qué miedo? No hay miedo. ¿Algo que recuerdan, anécdotas también de esos encuentros que usted tenía con las madres? ¿Con las madres? ¿Que haya quedado? Con las madres no, me pasó con Marta. Porque un día estoy en la plaza, Marta Bedio, y se acerca a mí alguien, yo estaba en el palco con la madre, y me dice, yo fui alumna tuya, pensá que uno tiene miles de alumnos, no te acordás de todos. Y me dice, y siempre nos decías que la mujer tenía que estudiar derecho, que debía dedicarse a la política, acá estoy, me dijo. Fue una alegría, viste, para mí, me parece la mejor anécdota, verla en lo que está, ¿no? Bueno, mira, y... ¿Cómo recuerda usted el retorno a la democracia en 1983? ¿Cómo fue eso? Y fue una alegría, hasta bailamos en la calle, me acuerdo, con mi marido. Era una alegría la que teníamos, ¿viste? Pensamos que todo se iba a arreglar. Bueno, fue muy, muy lindo. Me acuerdo que la primera votación, yo invité a mis amigos y digo, hago tallarines con... todas las salsas que quieran, pidan lo que quieran y acá se come tallarines. Abrí la puerta y entraban todos. Sí, lo festejamos, cómo no. Y teníamos muchas ilusiones, viste, que después, bueno, ya sabemos. Es historia que ya se conoce, ¿no? Obediencia de vida, la ley del olvido, qué sé yo. Hasta que después vuelven a cambiar las cosas. Te hablaba de esos juicios aquí. ¿Qué recuerda esos juicios? ¿Cómo se vivían entre las madres y la familia de los desaparecidos en ese momento? Todos esperaban, viste, la verdad, a ver si se sabía algo. No, yo recuerdo cuando Balbín dijo, recuerdo como si fuera hoy, dijo, los desaparecidos están muertos. Todo el mundo pensaba que podía encontrar a su hijo, que en la Patagonia, que acá te decían miles de cosas. Venía gente, te conversaba, no, porque a mí me dieron un dato. Era terrible. Todo el mundo pensaba, mi hijo está vivo. Cuando Balbín dijo eso, yo dije, bueno, este es el gobierno que se lo hace decir a Balbín. Después lo dijo, ya sabes quién, pero en ese momento lo dijo Balbín, ¿eh? Me acuerdo como si fuera hoy.
salió en los diarios, en las revistas. Bueno, y ahí, bueno, a luchar por buscar los restos ahí. ¿Qué te quedaba? ¿Qué cree usted que, digamos, el contexto político de estos últimos años ha contribuido, ha ayudado a todas estas cuestiones? Sí, no cabe duda. Ninguna duda. Este gobierno se ocupó de los derechos humanos. En forma. Y se ocupó como debía, ¿viste? Y surgieron muchas cosas importantes, como la Comisión de la Memoria. Acabo de leer algo del doctor Cañón, gran amigo, sobre diciendo qué etapa nos viene ahora. Él dice la cuarta etapa. ¿Cómo hacemos para enseñar a la gente, a todo el mundo, enlazar la historia pasada con la historia presente? Es difícil también eso, ¿viste? El que no lo vivió te dice, son todas mentiras, ¿viste? Hay gente que todavía dice, andan por Europa los desaparecidos. Esa gente es ignorante, por eso estamos las abuelas, para combatir la ignorancia y que los chicos lean. Los chicos tienen que leer. Y cuando leen los chicos, como nos han dicho en algunas escuelas, nos obligan a leer a los padres, dijeron. Bueno, ya está, eso es lo que trabajo que va a durar, ¿viste? Eso. Siempre se dice que el trabajo de los docentes es un trabajo terciario. Es decir, no ves enseguida el fruto, ¿viste? Pero va a llegar. La gente ignorante dice cualquier cosa. ¿Viste? Yo creo que vamos por la buena senda, ¿eh? Yo no milito en política, ojo. No tengo, pero indudablemente tengo que votar. Y cuando voto tengo que elegir lo mejor, no voy a elegir lo peor, ¿no? No, este gobierno ha hecho mucho por los derechos humanos. Sí, sí. Y espero que siga haciéndolo. Y ¿sabés qué? Me gusta la ESMA, cómo se reconoce todo, lo de la casa de Mariani, todo eso que ha quedado como museo. Cuando yo la vi los otros días, dije, me hizo acordar a un museo que yo vi en Europa y que a uno le pone los pelos de punta porque me llamó la atención en una vitrina están las balas y entre medio de las balas unos huesitos de conejo. Porque se acuerdan que era la casa de los conejos. Y eso me produjo una impresión. ¿Viste? Los huesitos me impresionaron, no las balas, porque eso quería decir mucho, ¿no? Perfecto lo que están haciendo. ¿Cómo cree, mira, que la sociedad tomó, digamos, sus reclamos, su lucha? En la sociedad, es una de la sociedad argentina, ¿viste? Como te digo, son tan individuales todos. Hay de todo, incluso entre mi familia hay de todo. Los reclamos, y a veces decían, y bueno, eso era muy general, no lo cuidaste, ¿viste? Eso nos provoca una rabia, mirá. No lo cuidaste como si hubieran sido, ¿qué? Soldaditos que había que cuidar. ¿Qué? No, eran jóvenes que pensaban, que es lo mejor que hay que hacer, pensar, ¿no te parece? No, en la sociedad de todo, pero ahora yo pienso que hay un despertar de los jóvenes, lo vi los otros días. Y eso me maravilla porque yo siempre creí en los jóvenes. Yo trabajé muchos años con jóvenes. Incluso en Dolores hacíamos reuniones de la juventud para hacer barrios, para los obreros. Muchas cosas hicimos. En Santa Fe levantamos un hospital de niños con mis alumnos secundarios. Entonces yo creo en los jóvenes. A mí que no me hablen mal de los jóvenes. Habrá uno, dos, qué sé yo, pero en general. ¿Y dónde está la esperanza si no están los jóvenes? Si no, nos pegamos un tiro si los jóvenes no hacen nada. Pero hay que empujarlos un poquito, ¿no? Pienso. Hoy, ¿cómo usted recuerda a Gastón, su hijo? ¿En qué se apoya? Sí, en que era una persona de bien. Te cuento, los otros días cuando estuvo Gieco y se abrió la sala de las madres para que él conociera, conocen al grupo Alas de los chicos, el que está en silla de ruedas, me dijo, mostrame tu hijo. Y yo le mostré la foto. Me dijo, era buen mozo tu hijo. Le digo, mi hijo lo que era una buena persona. Eso no me voy a olvidar nunca de él, ¿viste? Era la alegría de esta casa, mi hijo. Y de sus compañeros y de todo. Y después la bondad que tenía, ¿no? Pero no era bondadoso pasivo, era bondadoso activo. Si tenía que hacer una picardía, hacía. ¿Y con esa característica, cómo creería usted cómo sería hoy su hijo? ¿Cómo sería hoy? Hoy sería un buen médico, yo pienso que sí. Porque él amaba a la gente, la sociedad. Era estudioso. Estudioso medicina, en secundario no era muy estudioso. Estudiaba lo que le gustaba.
si hoy a más de 30 años tendría que decirle algo a generaciones futuras, ¿qué le diría? Que sigan luchando, que nunca, nunca hay que detenerse. Eso es que tiene que ser, siempre lo decía yo en mis cátedras también, no te podés quedar pensando que esto es lo mejor, siempre va a haber algo que va a ser mejor. Luchemos por conseguir siempre lo mejor, la excelencia, si se puede, ¿viste? No quedarse sentado. Y complicarse la vida en la política. Ustedes dirán, yo hablo, pero no estoy en política. Sí, porque no, me ofrecieron cosas que no me gustaron. Y entonces, ¿viste? Que te dirijan, no. Eso no me gusta. Entonces pienso que hay que decirles eso, chicos, adelante. Nuestro país puede ser lo más maravilloso del mundo, ¿o no? No lo somos porque, bueno, pasaron cosas muy terribles. Pasaron gobiernos que rompieron con todo, nos vendieron todo, no nos quedó nada, ¿viste? Bueno, eso es lo que hay que evitar. Como decía Ingenieros, un pueblo ignorante elegirá siempre a Rosas. Sacando que Rosas tuvo sus cosas buenas, pero te quiero decir, elegirá siempre a un tirano. Rosas lo que hizo, por ejemplo, en la provincia fue nombrar al jefe de policía, ¿viste? En el departamento de educación, al frente del departamento de educación, al jefe de policía. Entonces, ¿por qué? Porque era ignorante a su manera, sí, defensor de la soberanía, bueno, eso sí, pero ignorante, ¿viste? Si te rodeas de ignorantes, las cosas no marchan. ¿Qué más? Me han hecho hablar, chicos. Nada más, muchas gracias. En nombre de la facultad de periodismo y la sí. Sacan todo lo que nos sirva. ¿Toman un té conmigo, mate? ¿Quieren tomar algo? No, ¿sabe qué le agradecemos? ¿Sabe lo que quisiera? Sí. Sí, yo no sabía. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hay una foto de Gastón. Bien. En México. Era muy jovencito, tenía 17 años. Sí, perfecto. Cuando lo secuestraron y recién cumplía la mayoría de edad. Nosotros estuvimos con él en México en el año 79. Él lo detiene en el 80. La vez pasada, el hijo de este muchacho, que también está desaparecido, era de La Plata, Federico Frías, encontró la foto esta y dice, ¿quién será el viejo este que está con mi viejo, con este garzón? Y sí, yo estuve con él, con toda la barra de él. Y esto me decía, viste viejo, son todos buena gente. Acá tenés uno de chiquito. ¿Listo? Sí, gracias. Me tiene que montar la luminaria. Sí, si no, estamos. La luz es lo que nos da el color, sí. O sea, la imagen. La cámara es así: la luz da el color, claro. O sea, la imagen. Es fundamental. Sí. Acá estaba, estaba la música. Sí, sí. O sea que yo tengo un recuerdo. Gracias. Del periodismo. Ajá. Sí. La escuela de periodismo. Y un día voy a una charla que iba a haber sobre el postmodernismo. Entonces me interesaba el tema ese. Ajá. Era bastante de moda. Iban de, incluso de la Católica, iban algunos profesores que iban a hablar, traían el pensamiento del Tano, ese Vaticano. Bueno, y así que fui muy entusiasmado para incorporarme, ¿no? Y esa especie de seminario que se iba a hacer. Y este aquí que no se hizo. Y yo digo, ¿qué pasa en esta facultad? Claro, y empecé a recorrer, ¿viste? Y había corrillos por todos lados, entre los humildes charlando. Gracias, gracias, mire. Habían secuestrado al pibe. Yo era amigo de Miguel.
ahí leí en el diario que ahora suspende, ¿no? La búsqueda. Sí. Eso me impactó, ¿no? Porque hacían bochinche. Usted.